Música para Sneaky. Lo has pillado, lo has pillado. De este o el bueno. Esta es buena, la canción es buena, pero ¿cómo es? Canjeando desde hace meses las mierdas del League of Legends con el Twitch Prime. Un día debería de entrar a ver qué me dan, porque es como aleatorio o algo así, no sé. Oye, con eso la cuenta sube de precio. Cáncer, la venga. El LOL da cáncer. Eso también, pero si va aumentando el precio de la cuenta, puedo venderla un día. Y digo, jaja. Ah, mira. Bueno, chicos. Buenos días, bienvenidos a un nuevo streaming. Vamos a continuar con Resident Evil Village. A ver si hoy no tiene problemitas. Hemos descubierto un secreto a cachos. Que no quiero decirlo muy alto por spoilers, pero ya he metido un par de guiños en internet, en Twitter sobre todo, porque soy así de malvado. Tosun. Yes. Se me cayó el alma, ¿eh? Se me cayó el culo. Fue como... Vámonos. ¿Viste lo de Venom? El tráiler, sí, y lo ignoré como buena persona que soy. Está cerrado. Un día a ver si... ¿Qué más tenemos por ahí? Este es el principio. Entiendo que hay que ir aquí. Hay un punto de guardado. No, esta no era la casa de la... Sí, esta es la casa de Luis. Pero aquí hay un pozo. El pozo sí que me interesa ahí. Hay que ir a ese pozo. Aquí hay una puerta que podemos acceder. Que a lo mejor es la de la casa con... Dejado con la chimenea roja de los cojones. Esta puerta cerrada no se puede ir, creo que por ahora. Pero también me podría interesar visitarla, igual que aquí. Pero bueno, vamos a ir al pozo este, a ver qué hay dentro y esto. Hay una gallina. Hay un pollo. Vale. Pochete. No,
fuimos por ahí, por aquí. ¿No? ¿Cómo dimos tanta vuelta ayer por aquí? Está cerrado, ¿no? También. Ah, fuimos por arriba, vale, vale. Pasando debajo del tractor. Pero a este paso casi te pregunto qué tractor. Carayo. ¿Dónde está ese tractor? ¿Cómo distrae el raccoon? Debe de ser, porque es que no sé por qué me estoy perdiendo muchísimo. A ver, por aquí no podemos ir. ¿Podemos ir? Por arriba. Espérate. A través de la iglesia. Estaba cerca del principio, donde el caballo. Está oscureciendo las cosas. Ahí tenemos que abrir, ¿eh? Aún no vamos a... Vale, era así. Eso ya no son cuervos, ¿eh? No por mal. Los monos. Carayo. Aguanta más el cerdo que los monos, ¿eh? Carne de calidad, toma ya. Dios mío, qué pesados. Bueno, al menos. En realidad son los bichos de las mazmorras, pero con alas. Sí, eso me lo imaginé. ¿Aquí podemos hacer algo? Aunque esté todo destruido. O está todo demasiado destruido. Vale. Pues ha rentado volver. Pues yo. Chicos. Hostia puta, pero ¿qué pasa? Había que volver por aquí, no lo sabía. Había que venir a saludar. Kabum. Carayo. Nos ha rentado, ¿eh? Ah, y confirmo, porque como estuve rejugando, estos son los restos del tipo que mató la otra. No, no había... No dejó nada al móvil. Vale. Una vez hecho esto... Podemos ir a por este gallo. Lo licuó. Pues sí. ¡Pollo! ¡Pollo!
¡Pollo! Ya no hay pollo, chicos. Venga, vamos. Vamos a ir al sitio nuevo. Bestia asesina. Ya ves. ¡Pollo! Si no ponen huevos. Pero me dan pollo. Hola, hola, caracola. Collar con dos espacios. Hola, buenas. Con dos espacios. Anto orfebre. ¿Por qué orfebre? Ah, vale, ya lo he entendido. A veces me cuesta. Cuidado que te ha salido Michael Jackson. ¿What? ¿Por qué? Ah, esa es la referencia. He equivocado el botón. Buenos días. Buenas. Hay que comer. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la otra gallina? Ahí está. Chan, chan. ¿Eh? ¿Me he puteado? Me da que tu reloj está en el uso horario de China. Ja, 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 ja. Izan se va a poner como el duque. Madre Miranda nos libre. Cerrada por dentro. ¿Eh? ¿O que cerrada por dentro? ¿Hay nada aquí? ¿Dónde carajo está la puta casa esa? La casa de la chimenea roja. A ver, ¿dónde puedo ver los objetos? En la casa de la chimenea roja. Vale. Mapa. ¿Cuál es la casa de la chimenea roja? Molino de Otto. No hay un marcador en el mapa. Sí. Abajo a la izquierda. La izquierda. Abajo izquierda. ¡Ah! ¡Hostia, vale! Hay un signo de exclamación. Vale. Pensé que eso era otro aviso, como este, ¿sabes? Puente del teléfono. Vale. Pensé que hay que ir hasta ahí. O quizás no. Ya te digo, es raro. Porque esto espera, es... no había que había tantos signos. Yo creo que es ese. Vale. Por cierto, aquí me falta algo. Esta casa. Está muy lejos, ¿no? En esta casa tiene que haber algo que no he cogido. Ah, mira, pólvora. Falta esta casa por explorar y luego las de ahí. No es que esté lejos, es que no sé cómo llegar actualmente. Este camino está bloqueado. Por aquí. Estoy diciendo que por aquí suena una. Ya no suena.
¿Qué casa de chimenea roja? Esta. La casa de la chimenea roja. Está echando humo, o sea, debería de estar habitada. Debe tener gente. ¿Cómo entro ahí? Por aquí no, ¿no? No. Con la doña estoy un poco perdido, ¿eh? Porque no sé un camino. ¿Dónde tal? Busca el tractor con el gato. Es el tractor con el gato. Vale. Por ahí hay una casa que me queda algo por explorar. El pozo. No, el pozo ya está. Pero en esta zona hay algo que no he cogido. En concreto en esta, en este edificio. ¿Ves? Seguro. Pues sí. Seguro. Se ve que sí. Hay que estar pendiente de los faroles también. Vale. Y hay que entrar en esta casa. Más bien jaula. Por aquí hay algo que me interese. Nada de nada. Pues nada. Tiquis miquis. Pero por aquí no. No es esta la casa. ¿Cuál es la casa? Vale. Parkour. Vale, ya estamos en la casa, chicos. Menos. Y Zambie espolló la batalla definitiva. Matando a Asjaliñas. La casa porque era relevante. Bueno, pero vale. Después facemos sopanón. Hombre. Me sigue marcando gallinas. Tiene que haber alguna más. Te vi.
Molaría cocinar ahí. Otra letrina. Al parecer hay un logro que es abrir todas las letrinas del juego. ¿Para qué si tienes tu propio chef? Aún no lo sabemos. Aún no me ha cocinado nada, ¿eh? Pero si no cocina aún el gordo. Hola. ¿Hay alguien? Había. Oh, mierda, me soltaron un spoiler y no me di cuenta. Pues a callar, si te soltaron un spoiler. Pues calla. Fue lo de la cocina. Pero eso no es spoiler, joder. Es algo que sabemos que en algún momento va a ocurrir, porque nos lo han dicho incluso aquí. He sacrificado a dos cabras para Madre Miranda. Pero tampoco lo digas. Tampoco digas cuál es el spoiler, si crees que es un spoiler. He ofrecido una lana a Madre Miranda. Me ha pedido que le busque una lista de drogas y herramientas en los próximos días. Me pregunto para qué. No hay mensajes en Madre Miranda. El ganado no para de armar jaleo. Me han ordenado que lleve los objetos a la cueva de la iglesia al amanecer, pero lo que vi allí me dio miedo. Los cuatro jerarcas estaban allí, Madre Miranda sostenía un bebé, susurró algo y tocó al retoño. No puedo explicar bien lo que vi, pero el bebé se transformó en un cristal blanco. Después ella lee. No puedo evitar preguntarle acerca de lo que había visto y por qué haría tal cosa. Madre Miranda me sonrió. Es la elegida. Volverá a su forma original, no importa cuál sea su Anto destino. 5 HKEK. Después le dio a cada jerarca una parte del cristal en un frasco y se fueron. Me olvidé de inclinarme ante Madre Miranda antes de irme. Todavía estoy temblando. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa niña? Hemorreo. La llave es solo una de las piezas. Se necesitan tres para completarla. Creo que nos va a dar una, ¿verdad? Exacto. ¿O no? Interactuar, sí, claro. ¿O sí? Vale, ahora tenemos la de cuatro Damn alas. it. Better see the Duke again. Eso sirve también para clavarla. ¿Hay algo más en esta casa? Nada. De puta madre, pues no vamos. ¿Tú qué? Digi evoluciona la llave. ¿Tú Ja, qué? ja, 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 ja. How was it? Did you Volve. learn anything? Hey. I found these feathers. Como Now tell aparezca me en how to plan fix buhonero this es like you wow. said you would. Settle down. First, you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Joder, tío. Ethan. Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, Lamentablemente, lo Lady suyo ya no es Demetres. ser gordo, es obeso. Y es triste. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. Uy. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. No me gusta que haya muñecos. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmill. Is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg.
He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. ¿Y todo esto? ¡Qué rico! If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again. Seguro soon. Que este no es malo o algo similar. Naturally. Ah, yes, I have you. Find Ahí some está. And bring them to me. La cocina. Mira, puedo crear un pilaf. Reduce el daño permanentemente al bloquear. Es el final, boss. ¿Cuánto va? Nada. Nada. El de pescado, velocidad de movimiento. Reduce el daño en gran medida y permanentemente a bloquear. Sería en plan sorpresa. La salud aumenta Nadie en gran se medida. Se lo esperaría verde. ¿Verdad? Y se hace más fuerte cuanto más le vendas. Aumenta la salud ligeramente y permanentemente. Pues ya tenemos mejoras de salud, chicos. Pero poder puedo este, que es con pollo y carne de bestia. Mola. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora. Que no. Mejorar tampoco. El personaje. Por aquí algo más. No, ¿no? Por ahora la Lemmy sigue siendo más fuerte que la nueva pipa. Que la nueva pistola, ¿eh? Por ahora es más fuerte. Okay. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Esto es combinable, La Viva carne. Nuestro Lemmy. Vale, vendemos. As always, a trustworthy fair exchange. No vamos. A ver, por ahora no me molesta tener dos pistolas hasta que haya algo decente. A por las muñecas. Ah, vale, para a abrir. A por el muñeco. Vale, entonces la que podemos abrir es esa de allá. Vale. Las habitaciones cerradas. Las que no puedo acceder son a esta. Ni a... Bueno, a esta podría acceder, ¿no? Por aquí. Vamos a probar. Sí, me pareció que era una chica, pero vale. A por Chucky. Pero para eso creo que tengo que dar toda la vuelta de nuevo. ¿No? Por aquí arriba puedo hacer algo. ¿No, lo no? decía en plan chorra. No, no me deja subir. Tengo que la dar toda la vuelta. No estaba junto al dique. ¿Y ese cable amarillo? El cable amarillo era para seguirlo hasta la entrada del sitio. Vale. Es como di toda esta vuelta. Ya ni me acuerdo. Soy así de... Okay. Ah, vale.
Vale. Por aquí. Y aquí tiene que haber una puerta. Vaya mareo. Vale. Y es esta casa. Entramos en esa, pero no en esta. ¡Ah! Porque es la casa de este. Hay que ir al jardinero de Beneviento. Vale. No se puede entrar entonces aún. No. ¿Dónde la muñeca? Sí. Exacto. Se llamaba Beneviento, la de la muñeca. Porque entonces ya está. Solucionado. La ventrílocua. Guay. Beneviento no. Pues entiendo que es nuestro siguiente objetivo, así que de puta madre. Muñecos, BRRR. No, si lo vamos a pasar mal, me da miedo. Hay muñecos. Spooky Scary Skeleton. Oh no. Ja. Ya no quiero. ¿Podemos no estar aquí? Ese fetiche no te lo conocía, Klaus. Spooky Scary Skeletons. No quiero tener nada que ver con esto. ¿Qué fetiche? Has dicho brr. Brr, no es. ¿De cuál hablamos ahora? No es de terror. Brr, es que te pone. Ey, igual encuentras la cabeza de la muñeca. No. Probablemente, pero ¿sabes las ganas que tengo de? ¿Qué me pones, Growling GR? No BR. No, aquí hemos estado usando brr para el mismo chiste. Viar es miedo tembleque. No, porque se interpreta como que quieres hacerle brrr normalmente entre los pechos. ¿Esta vuelta? ¿Tan inútil? Bueno, a lo mejor más adelante no es inútil. Igual es útil luego. Suena más sexy el Groar. Groar es que te lo quieres comer. ¿O hay algo al que disparar? No. What? Ay, Dios mío. Tengo miedo. No. Mía. Come with me. There's something I have to tell you. Es un muñeco o pesadillas. Saca el cuchillo, anda. Mínimo el cuchillo, me. Eso es un golpe bajo. Vamos a rezar. Señor, protege el alma de estos tus hijos. Uy. Eso podría romperse. Está por ahí. No metas a Dios en esto. Tío, saca el cuchillo siempre, joder. Me va a pegar un susto, ¿verdad? Y rezo no quiero. Mejor a Madre Miranda. Al menos ella es seguro que anda por ahí. No quiero pegarme un susto. ¡Ah!
pues no jueces. A Beneviento, del 87 al 96. Libérame de la... No vivió mucho. Liberado, liberada de las ataduras de la carne, ahora camina en el Valle de la Muerte. Vale. Am I losing it? Sí. Recordad que el jardinero tiene la llave del luthier. Danos tus recuerdos, ¿o no? Oh, eso es muy feo, ¿eh? What's going on? Oye, pero la foto. Puedo recuperar la foto. En serio. Oye, que en muchos juegos ni siquiera tiene uso en ese tipo de objeto, al menos aquí. No. Me cubro. Ha cambiado el ascensor. No es el mismo. Ven conmigo, Ethan. Me cago en su puta vida. No es el mismo ascensor. This is where the fun begins. Ethan. Me estoy dando cuenta, tienes los dedos justos para hacer los puntos PSY del enlace mental de los vulcanos de Star Trek. Pues muy bien. Casa de los Benevient. Huele a caquita. Un poco, ¿eh? No me gustan los muñecos. Asesino. Ni los maniquís asesinos. Me da que vas a pasarlo mal. Me da. Nosotros también. Cabra. Te quedó lo de reventar ventanas. Hombre. Si sirven para algo, hay que hacerlo. Que por cierto, al parecer hay un logro. Ventajas. ¿Puedo volver? Ventanas. Hay un logro que es... Yo lo estoy pasando de puta madre. Que es reventar todas las ventanas del castillo de Dimitrescu. Muy limpia veo yo la casa, ¿no? No me gusta que no haya sonido. ¿Dónde se ha ido la música del juego? A veces me alegro no haber hecho la idea de Cole, de poder poneros un sonido. Soy yo, y Zan respira más fuerte. Zan Arpunkius reído. ¡Ey, bienvenido! Estamos pasándolo mal. Espero que os apetezca.
Estamos jugando a Resident Evil Village. Gracias por la raid, Zanarpunk. El Zanardo. Anto lo está pasando mal. Ya te digo. Residente del pueblo 8. Jajajajaja. Joder. Joder, no. Me voy al piso de arriba antes. Cago en Dios. Es guapa, al menos. El muñeco no, pero ella. O él. No, es ella. Si me giro ya no está en el cuadro, ¿verdad? Sí, sí. Vale, tenemos este piso. ¿Cómo va esa residencia maligna? Fatal, tío. Fatal. Fatal, fatal, fatal. No, no, que sigue, sigue ahí. Lo estamos pasando fatal, porque ahora mismo estoy en la casa de una tipa que hace muñecas. Y estoy temiéndome de todo. Y nada bueno, ¿sabes? No hay nada en toda la casa. Creo que no, ¿eh? Ni un lueu. Vámonos, vámonos, vámonos. No miremos, no miremos. No miremos a las cosas. Vámonos, vámonos. Vale, eso me da más miedo. Era esta habitación, ¿no? La siguiente. Vamos a ir con la pistola. Venga, con dos cojones. No, no quiero. Ni dos ni uno, tío, no quiero. He oído algo. Te juro que parecen que vive alguien. Pero no hay nadie. No hay nadie, no hay nada. ¡Uf! ¿Quién apuesta por un jumpscare? Yo no. Dios, no quiero avanzar, joder. No, 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 no. No, no, no. Dios, me da más miedo que el castillo, ¿eh? Me da más puto miedo que el castillo, joder. Sí, sí, sí. Parece Pete. No. Pues puede ser, ¿eh? Que sea lo más Pete que he jugado en mi vida. Dios, qué mal estoy pasando. No quiero avanzar. Un ascensor. Dale. Cerrado. Pues no hay nada en ningún sitio, tío. ¡Ay! Dios, no. Está todo abajo. Sí, todos los sustos y los malos, ¿no? Están tomando el té. No, me están tomando el pelo. Oigo cabra. He oído cabra. Pues cosa mía. Me estoy volviendo ya loco.
Están en el descanso del bocata. Alcaloide se planta en montaña. ¿Va? No escucho, voy a ponerme los cascos mejor. Está la cinta número 3. Oye, pero ese armario no es interactuable por nada. Alcaloide se planta en montaña. Agáchate si eso. No, voy así. Que así no me da tanto susto. Porque no me llena toda la pantalla. ¿Dónde está la cinta que falta? Vale. No, por la cabra. Al fondo a la derecha con los malos tomando el té. Ah, la cabra. Pero escuchasteis a la cabra vosotros también. Oye, ¿qué es esto? Una caja de fusibles. No, yo no. Nah, creo que la escuché yo. Creo que estoy muy loco. Y escucho cosas que no son. Sí, se va a ir la luz. Me cago en la puta, tío. Es cierto. Si hay una caja de fusibles, se va a ir la luz. Me cago en Dios. Pero hay faroles. No seáis agoreros. Los faroles están de farol. Los faroles están de farol. Luego somos nosotros los agoreros. Esto es PT. Esto es PT. También es verdad. Dios. Menos mal que dijeron que no querían que el juego fuera más tan de terror, ¿eh? Verdad. Me recuerda a ese juego. Me cago en su vida. Me va a decir que me gire. Eso es tu fobia hablando. Alto. Esa es la muñeca mala, ¿no? Creo que sí. No te acerques. Y ya veis lo que tiene. No. Ay, venga, me voy a arrepentir, chicos. Hostia. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. What? Wait, where's my gun? No. No. Jajaja. Me cago en su puta vida. A puño. Chicos. ¿Sabéis quién es, no? ¿Por qué tienen una foto de ella? En este momento concreto. ¿Es eso? No. ¿A doll of Mia? La muñeca se parece mucho, ¿no? Se va a mover. Ah, vale. Y tiene sangre. Vale, necesito un cuchillo, chicos. ¿Cómo? Tienes dientes.
Anillo cubierto de sangre. Vale, vale. Voy a guardar, chicos. Me cago en mi puta vida. Chris, ¿qué coño has hecho? Yo no sé qué ha hecho ni ha dejado de hacer Chris, pero... A ver, vamos a acabar de examinar esto. Tiene un par de cosas más. Examina el anillo también. Chris mató a Mia o mató a la muñeca pensando que era Mia. ¿Ah? ¿What? El brazo. Tenía algo. Una palometa. A desmontar. No. Luces no, ¿eh? Vale, si esto es más pete. No, esto ya no sé qué es. En pete te hablaba una raíz, ¿o no? ¿O me acuerdo yo mal? Algo sí, de una radio, pero también te digo que es que yo no jugué a... Esto está yendo muy a lo personal para Ethan. Sí. Esto... Voy a ir por aquí, ¿vale? No le falta nada. No lo sabemos. Y aquí encajaría algo. Le falta un hueco enorme. Ah. Lo peor es que aún sigo teniendo ansiedad, ¿eh? O sea, algo va a pasar y no quiero. O sea, va a haber un susto. Puzzles, al menos esto su es residente del mal. Un susto va a haber. No creo que sea solo mal rollero esto, ¿eh? ¿What? No. No. Hostia. Taquilla. Como las de Outlast. Mencionad juegos más decentes, joder. Taquillas como en Metal Gear Solid. Pero aquí no hay nada. Dead by Daylight. Sorry. Hablo de los que conozco.
aquí no hay nada, ¿no? Pero, ¿para qué es esta habitación? Entonces, ¿no para esconderme? ¿De qué? No. Más cosas por coger. Joder. El ojo lo tiene a la virule. Necesitar algo para poder. O sea, bizco. ¿Te fijaste? Sí, claro. Un ojo lo tiene en blanco, más bien. ¿No? ¿Eso es a lo que te refieres? Sí. Pero prueba el cacharro largo. La boca. El ojo. No, no. Ah. La puerta. Sí, pero nos sigue faltando un... Tiene el símbolo de la puerta. Lo sé, lo sé. La boca. Era este, ¿no? Creo. No hace nada. No, porque aún nos falta el grande. ¿Qué nos falta aquí? Ey, la puerta. Pasa. Mira la puerta. ¿Qué? La grande. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tenemos un código, pero no... Candado. Ya. No, eso ya lo sabíamos de antes. Boca. No. Necesitamos una herramienta. ¡Ah! Pero eso es la cinta. Eso es la cinta de película, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué herramienta quieren? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Por qué he oído una puerta? Y de las extremidades que cuelgan. Tiene que hablar algo que se pueda usar. Espera. ¿Qué pasa? Venga, espero. Dime. Creo que vi algo. En el grifo. Pues qué cutre. ¿No? ¿O no? Voy a ir para aquí. O se lava el anillo. ¿Eh?
05-29-11, apuntádmelo, chicos. Vale. Uf. Y ahora cruzar pasillos, chicos. Cago en Dios, no quiero. ¡Quiero! ¿Guardas y eso? Sí. Buena idea. Muy buena idea. Otro escondite, me cago en Dios. Y escondites es por algo, chicos. Why is this here? Yo ya no podría. Outlast. Yo solo digo. ¿Y otro? ¿Por qué hay dos? Recuerdo que de mi tiempo con Iza, aunque creo que ya no funciona. Creo que lo he arreglado. Vale, tengo las pinzas. En teoría ahora puedo quitarle la cinta el rollo de película de la boca. Casi me atraganto. Paf, me empiezo a agobiar. Cago en mi puta vida, joder. No. Thank you.
Hay que ir hasta el otro lado de del pasillo, ¿eh? No. 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 Voy cubriéndome porque me siento más seguro, ¿vale? Me siento mentalmente protegido. ¿Quién te manda que te gusten estos juegos? Pero todos eran de acción y era todo guay. Nuestra familia feliz. El mejor amigo de Rose. A Rose le encanta este cuento. Lo más importante del mundo para nosotros. Un regalo de bolas de la abuela. Prueba del amor eterno de Ethan. Vale. Creo que ya lo he ordenado. No sé qué es esto. ¡Es de Ring! ¡En serio! De Ring. ¿Qué quiere decir esto? Ya no saben por dónde meter miedo. Al menos acerté. Quiero llorar en una esquina. Hazme, ¿vale? ¡Ah! ¡Ay! Y por verme un gameplay de alguien sufriéndolo y después sufrirlo yo, ya sabiendo lo que hay. ¡Joder! Me cago en mi vida. Hidratación, venga, va. De Fanwall. Joder, es que es peor. Son vendas. Ah. ¿Dónde estoy? Va a sonar el teléfono. Me encanta que las tijeras vayan solas flotando. Va a sonar el teléfono cuando nos aleje. Please, Ethan, listen to me. I didn't want to keep it from you. Mia? I didn't want to lose you again. Ante ultra instinto. Mia, what are you talking about? I love you both so much. What? Sigue viva. Creo que no.
Está muy chilizan. No como el su jugador. Vale. Joder. Había alguien, ¿verdad? Era mía. A ver, Ethan se monta como un Lego. Igual mía resiste las balas. Es probable que mía resista balas. Es más que probable. Vale, ahí necesitamos un bebé. O sea, el rollo de ellos es que, claro, estuvieron infectados por todo el rollo de... del 7. Entonces, esa infección es lo que les hizo... Ethan, por ejemplo, pueda recomponerse. Está dentro el bebé, ¿verdad? Creo que no. ¡Uy, que toco teta! Vale, es el medallón. Y ahora se levanta. Hostia. Bueno, pues ya tenemos para abrir la puerta de aquí. Se cayó esta mano. Me acabo de morir de un infarto. ¿Por qué? O sea, ahí no hubo el susto. Encendí la tele. Ah, vale. Sin darme cuenta. Eso ya sí que da susto, sí. F. Klaus. Y fue en plan escucho Baxis. Voces. Oh, es el vídeo de The Ring, chicos. Y te dejó la linterna. Porque así puedo avanzar, joder. Tienes tijeras ahora para pichar. No quiero. No quiero, joder. ¡Ah! Te has gastado el dinero para sufrir. Sí. O sea, sufre. No. Joder. This is where the fun begins. Sí. Eso da más miedo. Sí.
y la muñeca. Dios, esto es Five Nights at Freddy's ahora mismo. ¡No quiero! ¡Ah! No me deja. Guarda. Chicos, dos segundos, ¿vale? Dos segunditos. Vendrá el jefe ahora. Por mi sanidad mental, ¿vale? Bebe un poco de agua. A la caja de fusibles. Por favor. No, espera, este vídeo es una mierda. Me hidrato, sí. ¡Hala! ¡Hoy! ¡Que se cae! ¡Ay, que se cae! chicos, este soy yo, dentro de 5 segundos cuando estemos jugando. Venga, va. Se enfurruñó. Había aquí una puerta. No, la puerta es ahí. What the fucking fuck? Bueno, al menos ha sido gracioso. Vale. Es un feto gigante. Gracioso. Acabo de ver el suelo. ¿Qué cojones? Es un feto gigante. Fue asqueroso. Cambia. Oh, fuck. No puedo apagarlo. ¿Cómo respira tan fuerte? No nos vio. Mi puta vida. Ha vuelto. ¿Y ahora cómo salimos, M? Por el peor sitio de todos. El pasillo de las muñecas. Un momento, chicos.
Respira hondo. Os pongo vídeos de gatitos mientras. Que tengo que tener una conversación por WhatsApp. Un momento. ¿Por qué podéis hacer los gatos? No, pobriño, hijo de puta. Había que poner ese ruido de mierda. Bueno, venga, seguimos, chicos. No quiero mirar los muñecos, no quiero mirar los muñecos. Mira los muñecos, los muñecos no existen. Venga. Hostias, que un... Se ha caído el muñeco. Se ha caído el muñeco. Se ha caído el muñeco. No quiero saber más. ¿Dónde estaba lo del bebé? Es la puerta que hay en este pasillo. El pasillo de... después de los muñecos. Tú piensa en el feto gigante. No, no quiero pensar en el feto gigante. ¿Por qué querría pensar en el feto gigante? ¡Hija de puta! Es más importante que los muñecos, ¿no? Es ella. Hija de puta. Uf. No sé dónde estoy, no sé dónde quiero estar, ¿vale? Pero me huele algún susto más. A mí me parece sospechoso que todo esté en silencio. No jorobes. Hoy no duermo, gente. Aquí tampoco duerme nadie. Cago en mi puta vida. Más escondites. Ah. Adivina de dónde sale el bicho. Es que lo de esconderme es lo que me jode la existencia. Del armario. Yo me quedo aquí, ¿vale? ¡Joder!
Ok. Bulería, bulería tan dentro del alma mía. La cama. ¿Que me fijara en la cama? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. O que me moviera por la cama. Porque no me he fijado en lo que hay arriba en la cama. Que te movieras por la cama. Debajo, debajo. ¡No me deja! Hasta que no lo vea, no salgo. ¿Por qué hace esos ruidos? Es peor. Vámonos. Pedazo charcos que deja. Corre, hostia. Cállate. ¡Ah! Porque no sé si hay otro susto. ¿Qué falta? ¡Ah! Métete. Los armarios. Oh, gracias. Algo va a pasar, algo va a pasar. Se terminó. No. Se nos acabó. Su putísima madre. Aún está una, aún hay la segunda parte. No. Más fetos. No, más muñecos. Hola, estamos sufriendo el juego, ¿qué tal? La casa YQ se jodió. No sabéis la de ansiedad que me crea la mierda de los muñecos. No lo sabéis. Lo necesitas. Pobre. Ay, pobre niño. Venga, esta parte va. Es dura. ¿Ya? No. Vale, se está moviendo el sol. ¿Qué va a pasar? Ya jugaste. Don't leave. Sin spoilers, ¿eh?
Bueno, esto es Puppet Master. Hay que encontrarla a ella. Aquí. Ya la encontré. ¿A qué se refería con el tic? El TikTok era que ya la hay tiempo. Desanimado. Odio esto, joder. ¿Qué otra habitación había? Ey, Klaus acertó con las tijeras. Hay que bajar. Acerte, M. Hay que bajar. No creo. Te encontré. Se ponen nerviosas. No, el que se pone nervioso soy yo. Siento que es por arriba ahora. No veo no veo manchas de sangre, no. Abajo. Ah, mira. Me cago en mi puta vida, chicos. Parece las plagas. It's over. Mia, we'll make things right. What? Good. Bueno, a cambio. I need to get out of this place. Sí, por favor. Quiero volver aquí. No tengo que darle a fusionar o algo. So that's who was behind all this. La recuperé mágicamente, qué bien. ¿Eh? Angie. Adiós. Cago en Dios, cómo he sufrido. ¿Qué está pareciendo? Guay, lo que pasa es que acabo de sufrir mucho. Pareciendo. A vender a la hija de puta. El juego. Sí, me mola mucho. Como es. Lo que pasa es que ahora mismo me cago en Dios. Si cazo el Fed, paso. Ya es muy grande para abortarlo. Ya es ingeniero. Creo que no te deja.
Sí, seguramente hay alguna excusa para no bajar a... Como que a lo mejor ya no está el ascensor o... Sí. Oye, esto ya no brilla. ¿Qué? Ah, me falta un cacho de su tabla. Vale, eso para más adelante, entiendo. Pero hay que completar su tumba, por lo que veo. También hay que entrar en la casa del granjero. Yo tengo la teoría de era una ilusión el feto. Probablemente, ¿eh? Igual que toda la conversación con la... Con Mía. Vale, aquí tenemos que encontrar la llave del luthier. ¿What? Cuidado. Zombies. Carayo, ¿tú de dónde has salido? ¡Oh, puta! Existen. Existen. Brotando la tierra. Carta. Mira, acabo de salir de mi peor experiencia en la vida. Me dais igual, chicos. ¿Y si salió un cuspeta? Ya mereció la pena el viaje. Sexy cuspeta. Mira stats. Miro stats. Siete sesenta. Uno seis, dos siete cuatro. Siete veinte, uno cinco. Pues es mejor la otra, ¿eh? Es mejor la nueva. Odio lo de... Compensa. La mierda esta de que te encierren. No me mola nada. De no poder tener otra opción de salir o algo así. O sea, realmente... Sí. O sea, realmente esto... Sería mi mayor queja, o sea. Hey. Véngame. No encontramos la llave de la casa del luthier. El otro dijo que estaba aquí en su casa. La lápida. Aquí. Bola, sol y luna. Ve a la aldea, te cunde. Sí, a ver, la aldea es el camino, pero el rollo es que aquí este es el tesoro que aún no tengo. ¿Dónde está la aldea? Aquí. Para entrar en esta casa, ¿vale? Hace falta una llave que el jardinero de los Beneviento dijo que guardó en su casa. Y en teoría este debería de ser el jardinero de los Beneviento. Quiero entender. Porque los Beneviento eran estos.
Los de la muñeca. Entonces estoy haciendo uno más uno. Y ahí no te falta nada. Me falta que me... Aquí nada, pero... No, no hay nada. ¿Y por qué me...? ¿Será...? Los puedes desarmar. Sí, sí. Pues no... No encontré la llave. Venga, volvemos. Total. ¿Qué es este camino? Es otra casa. Espérate. A ver si va a ser esta la casa. Había un símbolo de guitarra en la puerta del pueblo. Sí, sí, porque es un luthier. O sea, esa es la casa del luthier. Pero no hemos conseguido nada con forma de guitarra, ¿no? Venga. A lo mejor dentro de esta casa. Ah, vale. Foto de un extraño pájaro. No quieres muñecas, pues toma dos tazas. ¿Dónde está la foto? Sí. Esto es donde la... Recuperarte la foto. Esto es donde la cabra... Donde el cementerio, vale. Ah, vale. La pelota es para aquí. Podemos guardar. 10 de noviembre. La señorita Donna ha pasado a ser la hija adoptiva de Madre Miranda. Nunca me había sentido tan feliz. Desde que era una niña, siempre se ha avergonzado frente a los otros niños, debido a la cicatriz de su cara. Después de que sus padres muriesen, se cerró a los demás y solo hablaba con Angie, la muñeca que su padre le hizo. Siempre estaré agradecida por la infinita compasión de Madre Miranda. La señorita Donna parece contenta. Puede que sea mi imaginación, pero juraría que su muñeca Angie parece más real que antes. Hoy vino a verme al jardín y me habló a través de... Pues te llevaste con la cicatriz. Sí, la verdad es que sí. La conversación fue de lo más normal. Mencionó algo acerca de haber recibido un poderoso regalo de Madre Miranda. La señorita Donna me dio un ramo de flores amarillas y me dijo que las plantara en el jardín. Vale. Las planté enfrente de la tumba de la señorita Claudia. No sé si sería por el polen de las flores, pero empecé a marearme un poco. Esa noche, como si fuera un sueño, vi a mi difunta esposa. Se lo dije a Donna y pareció estar muy interesada. Me dijo que fuera mañana a verla a su casa y que si lo hacía podría volver a ver a mi familia. No sé bien a qué se refería, pero es tan agradable conversar con ella. ¡Eco! ¡École! Vale, vamos a hacer el puzzle este. ¡Ahí va! ¡Hemos logrado! Otro cráneo de estos guapos, de puta madre. ¿Cómo dijo que se llamaba donde dejó la... Confeti. Se te dan bastante bien. ¡Hombre! La tumba era de... Claudia, vale. Si tenemos algo llamado Claudia, ya sabemos qué tumba es. Nada, ya. Porque ponía A. La tumba de la hermana. Exacto. O sea,
Para situar. Hostia, no podemos pasar. Ah, era obligatorio pasar por ahí. No lo sabía. O sea, yo ya vine para aquí, pero por... Tendrás algo que ponga Claudi. Sí. Pero básicamente es para colocarlo aquí, imagino. Sí. Ahí. Venga, vámonos. Venga, que ahora podemos obtener cosillas en el pueblo. A ver qué nos ofrece nuestro querido colega. En la aldea. Exacto. Será lo que hay en la casa. ¡Cabra! Los monos. Los hay. No me pasará, hombre. Voy a gastar balas en vos. ¡Ah! No tiene importancia, pero ¿en qué nivel juegas SL final este? Este lo estoy jugando en normal. Una cosa, hablas tú. Tengo algo más para combinar. El collar con dos espacios, pero... No me dice. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Te animarás con el hardcore. Más adelante, cuando tenga balas infinitas, a lo mejor me pongo yo a viciar. Por mi cuenta, ya. Ya sería por mi cuenta, claro. Ja, 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 ja. Ah, Miss Angie. Primero balas infinitas. Es importante. Vale, esto lo... a ver. Proyectiles explosivos, cegadores... Vale, nada. Pensé que tendría una mejora de inventar. Mejora para la pistola, reduce el retroceso. ¿Qué me importa? Cero. Para la escopeta nueva, reduce el retroceso también. No, es para la nueva. Es lo que sí. Como no sé cómo se llama la nueva. No sé yo si hay balas infinitas a no ser que tengas truco. Sí, sí. Luego de... O sea, una vez te acabas el juego, tienes como una especie de desafío. Si realizas esos desafíos, te recompensan con cosas. Entre ellas, armas con munición infinita. Que es un clásico de la saga. ¿Do you have enough firepower? I can now offer an expanded weapon modification service. No sabía. Venga. One moment, please. Cuspeta buena. Más balas. Por ahora seguimos con Lemmy, tío. Dios. Yo me los paso y ya XD. Hombre, yo ya que pago, ¿sabes? Hay que... Ajá. Hay que rentar. Hombre, claro. Voy a... Bien, retoca las armas con esos dedos morcilleros. Pero le funciona. Vamos a mejorar a Lemmy. Porque esta... Leave this to me. Por ahora nos renta este Lemmy mejorado. Lo bueno es que por ahora nos sobra dinero. Oye. Y la culata. La culata. ¿Qué culata? La que no compramos. Estas. Solo reducen el retroceso, pone. Y la verdad es que
Yo el retroceso no me acaba de rentar como para decir, oh sí, por favor, voy a centrar en mejorar el tema. I'm skilled at all sorts of weapons. Till next we meet. Bueno, vamos a ver qué hay en la casa del luthier. Eso y el pájaro. El pájaro estaba por aquí. Por el plano, el pájaro es... en este árbol. No. ¿En serio? Hay bicho. Puto. Creo que detrás del mausoleo. Hostia, espérate. Vale. ¿Qué aquí es? El pájaro, lo vi. ¿Qué se está ralentizando aquí, tal? ¿Qué se ralentiza en esta zona? ¡Wow! ¡Wow! Cámara lenta, hack. Tiempo bala. Sí. Vale. Tenemos que ir a la casa del luthier. Que era por aquí. Entonces había que dar... yo no. Vamos a la casita. Laila, ¿dónde estábamos? ¿Dónde el mausoleo y el cementerio? Hay un pequeño mausoleo con un objeto que no sabemos cómo abrir. ¿Eso es más adelante o cómo va? O sea, tampoco nos spoilees mucho, pero si es algo que debería de atender ahora o es más adelante. Con saber eso me valdría. Un mausoleo se te abre donde antes estabas y tiene una pieza que estabas buscando. Vale. ¿Pero es más adelante o...? O sea, ¿es por trama o es por...? 7, 6, 3, 9, 3, 4. Ahora debería estar abierto. Vale. Nunca olvidaré su quinto cumpleaños. Es una vez que te pasas a la dona. A ver, tiene que haber más información. Porque puse bien la combinación, ¿no?
Feliz cumpleaños 27-9-17. 7-9-17. Rice burger de acero. Y una mejora de cargador para... Vale. Tengo aquí una cantidad de carne. Debería de ordenar, la verdad. Pero bueno. Vale, entonces esta casa ya se considera... ¿No? ¿No queda algo? Me queda algo por conseguir aquí, ¿eh? ¿Qué me falta? Sigue en rojo esto. Una idea, chicos. Hola. Por arriba. Miraste instrumentos techo. Vale, creo que ya está entonces. Gracias. Perfecto, vámonos. Ole. Ya voy por aquí, así voy acelerado. Vale, vamos a mirar si ese mausoleo está abierto y abrimos la puerta nueva. Pues sí, sí que se abrió solo. Ah, vale. Pues nos volvemos, dejamos esto y... Y avanzamos trama, chicos. ¿Por qué se está? ¿Qué ocurre esto? ¿Qué está pasando? Seeking something in particular. Uy, no me gusta cómo está haciendo eso. Valioso. Se apelmaza el espacio-tiempo. Muy valioso. Where did you get your hands on such a thing? A good deal, if I say so myself. No, no entiendo por qué se está ralentizando. ¿Es porque aquí dejé a todos los bichos vivos? ¿O algo?
No debería pasar. Prueba a salir y volver a entrar en la partida. Sí, lo hago ahora. Vale. Mala conexión. Por aquí va bien. ¿Todo esto por qué lo hay aquí? ¿Por qué hay todo esto aquí ahora? No, porque es offline. Respamea. Qué raro. Más munición y enemigos. Yo no me voy a quejar, ¿eh? Pa' farmeo. Exacto. No, pero... Sorpresa. Uy, que te vi la intención, cabrón. Te vi la intención. Nos miramos a la cara y nos dijimos. Sí. Tal cual. Iba directo. Y la nueva cuspeta. Hostia, cierto, la nueva cuspeta. La pongo en acceso rápido y así ya... No cambié el acceso rápido. ¡Me cago en su puta vida! Ojo. Muere. Espera, ¿por qué no te siguió? Eso es un rollo de zona. Básicamente, en estos juegos, lo normal es... Exiúdala. Cuenta al fin de las escaleras. Curit. Ya voy. El rollo... Eso es porque el enemigo está como... concentrado en una zona, ¿vale? O sea, tiene... Tiene en plan, tú actúas aquí. Él protege la tumba y ya está. Sí, por ejemplo. Pero básicamente es, si el enemigo, si el personaje se va de esta zona, tú ya no actúas, ¿sabes? ¿Me dan chatarra estos? ¿Qué tal? Usa bombas. La verdad es que sí, podría usar. Gracias por el consejo. Pues abre la tumba y nos largamos. Si tienes. Perdigones, lo mejor para el cutis. Tienes miedo. Dicen que abren los polos. Tienes la paellera. Ja, 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 ja. ¿La paellera? ¿Qué es la paellera? La mina. ¡Ah, minas! Tengo una. Ja, 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 ja. Es que yo estas cosas no las uso. No, no me va. Creo que se va a desperdiciar esa mina. De afexus.com. Mucha bala. ¡Ah!
y la mina. No explotó. No, no explotó porque no pasó por ella. Lol. Lo que tenemos que lograr que venga él. Perfecto. Hacha gigante cristalizada. ¿Qué de puta madre? ¡Ah! ¡Puto! ¡Tú! ¡Al suelo! ¡Joder puta! ¡Están cabrones! Venga, vamos. Cáliz. Cáliz de Berengario. Eso te pasa por confiarte. Venga, vámonos. Ahora sí. Solo un cáliz. Sí, solo un cáliz. Eso abre mazmorras en Bloodborne. Me parece poco. Vamos a hablar con nuestro colega, a ver cuánto nos da. La verdad es que nos sobra dinero. A ver cuánto da. Cuando persigas tesoros siempre lleva munición. Gracias por avisar. Oh. Ja, 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 ja. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Cristal grande. Escambae y naval. 30.000 de puta madre. Combinable, no. Este tampoco. No, lo único combinable es el collar de dos espacios. Por ahora. On such a thing. Ave jugosa. ¿Qué puedo cocinar con ave jugosa? ¿Cómo sabes si es combinable? Lo pone en la descripción del objeto. Aumento de salud en gran medida. Con ave jugosa. Vale, pues me lo voy a craftear esto. La torchitura. Torchitura de Puy. Cunde mucho. Al papeo. Ah, thank you. Pay me no mind. Me lo he comido ya. Have an eye for quality. Thank you. No. N-O-P. Tiene que cocinarlo. Tiene que cocinar. Shall I choose something for you? Ah, no, vale. Don't let her hang. Ahora. Now to cook. Vale, vale, vale. Había que darle cada ingrediente. Apologies for the wait. Here's your share. ASMR. Bien. I think such a dish could be had in this winterbound frontier. Entonces ya le, si eso aprovecho y ya le doy aquí la carne de calidad. Ah, thank you. Y aquí muy majo el duque. El pescado no, no tengo.
Al menos ya me libro de ese hueco. Tenía que poner animación como en Monster Hunter. Sí. Y luego Capcom, luego viene de las pelis de Resident Evil y lo interpreta como que es Vivón. Vale, 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 guay. No, pensé que era Ganzúa. Porque Ganzúa sí que me compro. Bueno, pues veo que sí que voy a tener que comprar unas cositas estas. Que nos van a ser útiles. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Me da, chicos, tengo una mala noticia. Creo que voy a tener que vender al menos la escopeta. A Lemmy por poco, ¿eh? Por 20 puntos. Bye. Pero la escopeta se va a ir. Molaría quitarle el accesorio de... Fue bonito mientras duró. I suppose you'd call this a farewell to arms. Oh, Dios mío, qué chiste ha hecho. Vale. This is all an investment. Do let me know if you find anything else of value. ¿Por qué suenas lejos si estás ahí? Vale. Bueno, vamos por aquí. Eso es una... no. Pensé que había un animal por ahí. Y volvemos a la primera zona. No le pusiste el doblaje en español. ¿Tiene doblaje en español? ¿Tiene doblaje en español? ¿Quién toca ahora? Pensé que no tenía doblaje en español. Sí, es muy bueno. Esto es lo que toca ahora. La voz de Heisenberg está. Falta Bobby. ¡Bobby! Bobby malo. Las heridas son graves, no duraré mucho más. Puedo oírle rugir fuera. Ni se inmutó cuando le disparé, es como si fuera su juguete. ¿Cómo que no? Eso no es un lobo. Perro, ¿o qué? Aún así no moriré como un perro. Si consigo llegar al viejo molino, podría detenerlo. Podría protegerlo. Estoy tan cerca. Mierda, tengo tanto frío. No siento las piernas. Lo siento mucho, Luisa. Por favor, perdóname. Mejor que no entre, jajaja. Vale. Entonces hay que colarse. Hay que ir por ahí hasta llegar al molino. Vale. Es el marido de la otra, dijo Luisa. ¿A qué quesitos tengo que mirar? No tienes un tesoro de Luisa. Pero lo he vendido. No, eso no es... No es el del principio. El anciano. ¿El padre de la chica? Creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Vale, vamos a ir hasta aquí. Si puedo, si me deja este perro. No el que le dé la primera arma a Ethan. No creo. El otro murió allí. Primero mata al bicho. No puedo matar al bicho. Es inmune a las balas, joder. ¿Dónde está? Escapa. No, ese casco. Son varios. Wow.
Ahora empieza la fiesta. ¿Dónde está ese bicho? Kaboom. Exacto, Kaboom. Vale, me falta... aquí me falta algo. Jajaja, ja, ja, my fave. Como siempre, me queda algo, siempre. De todos los residentes. ¿Dónde está la ganzúa? Ahí. Vale. Pues el resto de las casas ya están exploradas, así que el objetivo es irse aquí, ¿eh? A ver si puedo desbloquear esta puerta. No. Pide fuego. ¿Qué? ¿Dónde vas? Dinerito rico. ¿Cuántos hemos gastado? Porque ya no me puedo cargar otro, ¿eh? Me da a mí. Cinco, creo. Ah, es en la otra casa, joder. He entrado porque le he oído, siendo sincero. Me viene bien el dropeo. Tienes instinto de cazador. Joder. En esta casa hay algo que me falta por... Digo gallinas. El rincón del terror. Sí, es el rincón del miedo. Puta madre. ¿Y ahora? Vale. Para acceder a este lado, por el otro lado. A ver. Ah, que tenía la insignia, ¿no? La puerta. No. Pero hay algo interactuable, ¿no? Puede usarse aquí. Ah, coño, pues sí que tengo el collar. ¿Qué tengo que usar aquí? No puedo usar esto. ¿Qué me falta? Empezamos. Pues a lo mejor no era ahí el camino, en lo que llego a pensar. Y por el otro lado. No, porque aquí está vallado, no podemos pasar.
Bueno, vamos por aquí. Me parece que hay cosas. El objetivo es llegar al molino. No, he dado la vuelta. Pero... allá arriba... ¿Qué es ese símbolo? ¿Cuál símbolo? En la casa. ¿Cuál? Este es la puerta. La puerta. En el mapa. Que no podemos abrir. No, la escalera. Ah, vale. La escalera para subir, para bajar al sótano. Vale. O sea, esto está lleno de mierda pura, vale. La presa. Creo que podría romper. Kabum. ¡Qué puto asco! Sí. ¿O no? Muy nice. Muy nice. Totalmente nice. Venga, vamos. Vale, por ahí se puede subir. Va a ser algún tipo de sapo gigante. Menuda cagada. Por las pintas que tenía. Y esos son nuevos. Ja, 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 ja. Huevos. O besugo. Perfecto. Vale, en el molino tenemos la respuesta. Laboratorio. Es con la llave mecánica esta, vale. Pez gato, si ya nos ponemos a nombrar bichos acuáticos. Aquí hay otro puzzle de la bolita. El puzzle de la bola, si fallas, ¿te jodes o puedes volver a hacerlo? Kaila. Bueno, chicos, bienvenidos a Evil Dead 3. La isla del Dr. Moreau. Foto de animal extraño. Vale. Como sea el cerdo que me metió el susto, que me maté de una hostia. Puede que sea, ¿eh? ¿Os acordáis de ese gran momento? Yo creo que sí que es, ¿eh? Sí, sí que es. Es el que maté, el que me pegó el susto. Porque esta es la casa de Lucía, o de Lucía. Es donde me pegué el sustillo. No, ese era otro. ¿La otra? Ah, pues tenemos otro cerdo, entonces. Vaya, pensé que al ser un molino iría para arriba. Pues nada. Este es el blanco que duró lo suyo. Ah, pero sí que me lo cargué entonces. Pues nada, habrá que bajar, ¿no? ¿Por qué hay que ir para abajo? ¿Por qué? Sí, pero creo que vendiste la carne. No. Se la di ahora para cocinar, ¿no? No sé. Qué mala pinta tiene esta mierda. Es una llave del neonato, pero con 6 alas.
¿Veis? Esto no me da tanto miedo, y aún así me pegará un susto de la hostia. Pero no me da tanto miedo como la puta casita de muñecas. Jajaja. Fuera coña, es que... Oh, bueno, vale, es una mina abandonada. Menuda guarrada. Creo que esta parte es más asquerosa que otra osa. Cosa. Laila, te perdiste el momento de estrés total. Ya ves. I'll just be taking this. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Hola, buenas. What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please, please. If you take it, then the others will laugh. Los otros están muertos, así que... What do I care? Y Zanakui, en vez de escapar, y ya le dice, y loco, me llevo el frasco. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What do you... Yo no me fiaría. Vaya. Meu, ¿qué te esperabas? En serio. Damn freak. A ver, creyó que podía sacarle información. Sí, a ver, en eso... Le doy el punto, pero... Vale. Bien. Había algo arriba, porque la verdad es que he pasado de mirar en la zona de arriba. Esto lo bloqueará. ¿Pero qué curro de mierda hace este bicho? ¡Ah! Pues voy a mirar por ahí. Mierda. Aquí hay muchos caminos, eso no me gusta. Tristemente, en nada tendré que ir a ese dormir, que mañana tengo analítica de sangre temprano. Ánimo, espero que no sea nada. ¿Es para algo concreto o es analítica Ánimo. Normal? Bueno, es personal, no tienes por qué contestar. Thank you.
Oh no, tío, uno de estos. Control de movidas hormonales. Mierda. ¡Hostias! ¡Ah! ¿Qué? ¡Au, au, au! ¡Ah! Pues mucha suerte, que te toque todo bien, joder. ¡Joder! ¿Pero qué pasa? ¿Ahora están aquí todos? Me falta hierba, no puedo curarme. Gracias, chicos. Pa-pa-pam. No decías que la zona era tranquila. Sí. La próxima no hablo, ¿eh? Quedó buen día. Llave de la barca. Conseguí. A todo esto. Conseguí una llave de la barca. Esto es muy Dark Souls, ¿eh? Mola esa granada a bocajarro. Sí. Lo que me sorprendió es que no me ha afectado. Un poquito de balas, que es que si no. Es que Ethan está hecho de otra pasta. No, ya. Vale, tengo el rollo de los molinos. Voy a mirar si... Título de Estream. Título de stream. En lo de acachitos. Voy a mirar si arriba me dejé algo. Que no miré nada. Le hice esto y ya. Lo de otra pasta. ¿Hay algo más aquí en esta habitación? Ah, pues no. Bueno, una pena. Como encima era posible volver. Por si acaso. Vale. Pues tengo la zona molinos. Y había por aquí otra zona cerrada. Creo que eso... No, ya veo que no. Vale, pues a los molinos. No era más fácil mirar el mapa. ¡Paqueo! Pudiendo pensar. Ejercitas el cerebro y esas cosas. Para evitar el paseo. Leña al besugo. Los fluidos... Me vendría mejor. Hierba. Bueno. Leña al molde. Vale, ahí hay un cofre.
Y está como tentador. Vale. Demasiado tentador. Sí. Deja la llave de la barca en la cabaña de la mina. Hans está muerto. Se acabó la pesca por un tiempo. Que te quede claro. Su muerte no fue un accidente. Se lo tragó un pez gigante. ¡Mierda! Barco incluido. Pues sí que es esto Resident Evil 4. Realmente. De Ethan Experience. R4. Joder. Esta zona es muy R4. R4 Remake. No llego. Molaría, ¿eh? Vale, por ahí nada. También es un poco Metro Exodus. El pez. Ethan, joder, espabila. XD. Vale. Hey, es que apareció el pez. El pez no me ha dado miedo. Tendrás que abrir la presa. Me imagino. Es un pez gigante y es grande y hay que matarlo. No me ha dado miedo. Como mucho. A ver, ¿me puede pegar un susto? Sí. Yo que sé, a lo mejor entro en esta cabaña, salta el pez y me come. Molaría. ¿Sabes? En plan, salta el pez, me come. Hostia, qué susto. What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? Hostia. Get off of me! Stay the fuck down! Ethan. What? I say I'm surprised you made it this far. What? It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Hombre, now Chris. Do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. Qué raro me resulta sin las voces en español. What kind of readings? What's moving? A ver. But my guess is we've been here too long. También es que hemos jugado casi todas en inglés. Hey, entonces. Hey, you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, yeah. Ethan. Cada uno escoge y es que... ¿os acordáis cuando dije si entro en esta cabaña os sale el pez y me come? Que no me pegaría susto. Te salvo. He predicho el futuro. Anda. Stay back. The exit's underwater. You're done. I don't have time for this. Qué asco. What are you talking about? The fuck is wrong with you? Asco y pena. No os recuerda a la chica del reuno. Qué de chico. ¡Sí! ¿Verdad es que sí? Y ahora es el pez.
Mateo. ¿Cómo se transformó tan rápido? Podía salvarme, Chris. Y tal. Se transformó dos veces. Oh, la putada es que no entré en el otro lado de la cueva. No sé qué hay. No sé qué había. Clínica Moreo. Si la flecha indica hacia un lado, yo voy al otro. Oh, no. If I can drain the water. Shit, there's no power. Vale. Manual de operaciones y la presa. En caso de lluvias abundantes, es posible que la vida acuática se vea amenazada. Se aconseja que drenen el agua sobrante siguiendo estos pasos. Muevan los molinos con una manivela para que haya electricidad en la casa. Bajen el interruptor de la caseta para abrir la esclusa de la presa. ¡Carayo! ¡Sobando! ¡Sobando bien! ¿Te aburres? Ah, yes, yes. Hola, buenas. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. No hay nada nuevo. Ja, 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 ja. Igualmente, chicos, vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? To hunger used to be alive. Vamos a ir dejando por aquí que ya... Hoy... Creo que hoy hemos tenido suficiente. Sí, ya las compré. Ya compré el rollo de granadas. Lo que no compré es el de las minas. A lo mejor compro son balas de escopeta, que tengo. Va súper guay. De lanzagranadas. Ah, las explosivas, sí. Sí. Ah, sí. Me puede venir bien. La verdad es que en la isla he tenido mucha suerte con el dinero. No, no me quejo. Mucho dinerito para mejorar y cosas así. A ver cuando nos deshacemos del Emi. Cuando esta mejore la potencia. El siguiente nivel. Pensé que ya me lo subiría ahora. Una pena. ¿Conseguimos algo por aquí? No hay para mejorar el lanzamiento. Podemos hacer este plato. Que reduce el daño en gran medida y permanentemente al bloquear. Es lo que es bueno eso. Lanza granadas. No, se ve que no. Thank you. Now to cook. Venga, va. Here it is. Please, join me. Cuando bloqueamos, y me imagino que este lo conseguiremos ahora con tanta agua y pez. Velocidad de movimiento. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí. Me estoy imaginando a los gatos de Monster Hunter. Sí. Eso, chicos, que muchas gracias por estar ahí. Espero que os esté gustando este gameplay. Mañana continuamos con Resident Evil. Vamos a darle duro a Resident Evil y luego continuamos con Nier, ¿vale? Lo tenemos por ahí aún pendientillo. Bye, bye. Y poco más que deciros. Muchas gracias por estar en el streaming y nos vemos en el siguiente. Chao. Descansa. Y Lila, mucha suerte con Buenas lo tuyo. Noches.